cuando en tu jardín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besa una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Amigos nuestros, gente bonita que nos sigue a través de estas plataformas digitales, oiga, pues un gusto saludarlos una vez más de por acá desde Tula, Tamaulipas. Oiga, pues los saludamos con mucho gusto. El día de hoy nos vamos a reventar una fiesta de 15 años y los queremos invitar a todos ustedes para que nos acompañen, para que sean testigos de esta bonita fiesta de 15 años que estaremos celebrando por allá en la joya del Quijote, Bustamante, Tamaulipas. Oiga, a estas horas nos encontramos por aquí en Tula, Tamaulipas, en la capilla de las Angustias, donde estaremos celebrando la Santísima Misa de Acción de Gracias por los 15 años de Melanie y Eliana Rojas Mata. Y pues la estaremos acompañando a lo largo de esta su fiesta de 15 años. Hoy los estaremos saludando a todos ustedes con mucho gusto, a toda la gente por allá de la joya Bustamante, Tamaulipas. Hoy es un placer estar presentes en este grandioso evento de 15 años. Y pues nosotros aquí vamos a dar inicio en esta capilla de las Angustias con la Santísima Misa de Acción de Gracias. Hoy saludo con mucho gusto a María Luisa Mata Chiquito, por acá la mamá de la quinceañera. Es un gusto saludarlos a todos ustedes, a toda la familia, ¿verdad? Toda la gente que pues no va a estar asistiendo a este evento. Les envío el cordial saludo a la gente por allá de la Unión Americana, toda la gente por acá de Tamaulipas. Por acá pues en el marco musical estará el grupo Relevo Norteño y en la noche el conjunto Innegable por allá de Matehuala, oiga. Así que bien al pendiente todos ustedes, porque se va a poner bueno el ambiente, se va a poner bueno la fiesta de 15 años de Melanie y Eliana. Así que mis amigos, es un gusto saludarlos a todos ustedes
una vez más, aquí andamos ya puestos para llevarles esta grandiosa fiesta de 15 años. Les escribo a ustedes, padres,
porque conocen al que ya existía desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Pero el que, todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero lo que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento de favor. Pues el día de hoy, desde el pasado 25 de diciembre, que celebrábamos la solemnidad de la Navidad,
de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todavía toda esta semana hasta el próximo domingo, es decir, hasta el día de mañana, celebramos lo que la Iglesia llama la octava de Navidad. ¿Qué significa la octava de Navidad? Que estamos celebrando todos 8 días después de la Navidad, como si fuera uno solo, como si fuera el mismo día de Navidad. Y hoy que celebramos los 15 años de nuestra hermana Melanie, te ha tocado, Melanie, un mensaje muy especial de la Palabra de Dios de este día, 30 de diciembre, que no cambiamos la lectura ni nada. Hoy se nos proponen estas lecturas y mira qué bonitas lecturas te han tocado. El día de hoy solamente quiero darte el mensaje de Dios con dos aspectos importantes, sobre todo para tu vida, que ya empiezas en una nueva etapa. Ya no eres una niña, ya no eres tampoco una adolescente, eres ya una joven. Ahorita estoy viendo así varios de los que te acompañan, ¿verdad? Varios de los que están aquí presentes son todavía adolescentes. Varios de los que están aquí presentes ya son jóvenes. Entonces hay que distinguir esa etapa. Por lo mismo que vas a empezar a vivir diferentes situaciones en tu vida. Algunas muy agradables y algunas no tan agradables. Pero ten en cuenta estas dos cositas que te quiero compartir el día de hoy. La primera de ellas, haciendo referencia o viendo la figura de esta profetisa, de esta mujer anciana de la que habla el Evangelio, que esperaba ver algún día que el Señor le concediera ver al mismo Mesías, ver al Salvador del mundo. Y Dios se lo concedió. Ella vio cuando José y María entraban para presentar al niño Jesús en el templo, y ella pudo identificar, inspirada por Dios, ¿verdad?, y por su Espíritu, que ese niño que llevaban ahí era el Mesías. ¿Qué podemos sacar de la figura de Ana? Esta mujer que oraba día y noche, dice el texto, en el templo, que se encomendaba siempre a Dios. Ana nos habla de una disposición a la voluntad de Dios. Es decir, que siempre estemos dispuestos a decirle a Dios sí cuando nos presente cualquier situación, sea buena o sea no tan buena. Nosotros debemos de tener siempre esa disposición ante el plan y ante la voluntad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y Dios nos da una misión a cada uno, a todos nosotros, una misión específica. Que no sé, Melanie, yo creo que tú, no sé si ya te lo has preguntado o no, pero yo creo que ya va a ser tiempo de irte preguntando para qué Dios me ha mandado al mundo, ¿verdad? ¿Para qué misión concreta me ha enviado Dios y qué me encomienda hacer? Hoy tienes a tu familia, tienes a tus amigos, yo creo que al ratito de la fiesta nos va a haber mucha gente también, que también te acompaña. Entonces hay que sentirnos acompañados por toda esa gente y a través de ellos saber discernir, saber lo que Dios quiere de nosotros. Y el otro punto que te quiero compartir es en referencia a los dos protagonistas, a los tres protagonistas del Evangelio que escuchamos: Jesús, María y San José. Ellos acatan la voluntad de Dios también, pero ojo, eran personas religiosas porque llevaban a presentar al niño Jesús al templo. Pero más todavía que personas religiosas, yo creo que lo que destacamos de ellos es ese cumplimiento de la ley de Dios también. Y se le da algo así como en referencia a lo que hizo Ana, está también esta actitud de María, de José y del niño Jesús, que como escuchamos al final del Evangelio dice, el niño iba creciendo en sabiduría, en estatura, iba creciendo y en la gracia de Dios. Y hoy también, Melanie, estás invitada a que vayas conociendo a Dios. Ya ahorita tienes 15 años, ya lo lograste conocer en tus primeros años, hay que conocerle un poquito más y que esa sabiduría la vayas obteniendo a través de tu mamá, a través de tus abuelos, de tus amigos y de toda la gente que te rodea. ¿Para qué? Para que también tengas tú esa gracia de Dios tú misma, ya de manera consciente te puedas acercar a esa gracia de Dios que nos da a todos los que somos sus hijos. Pues el día de hoy pedimos por ti, Melanie, por tu familia, para que el Señor los siga bendiciendo. Y qué bueno que hoy se acercan a dar gracias a Dios por estos 15 años.
Ahorita vemos a varios jóvenes aquí en el templo, eso es muy bonito, que se haya venido, que hayan querido acompañar a nuestra hermana Melanie. ¿Algún consejo te puedo dar? Muchos. Uno es que, y solamente te comparto este, habrá otros muchos, pero recuerda que siempre en los papás uno escucha también la voz de Dios. Y lo digo porque a veces nosotros pensamos que como ya estamos grandes, ya no necesitamos que nuestro papá no diga nada. Pero sí, a veces en la voz de los papás está la voz de Dios también. Guíate mucho por los consejos de tu mamá. Así es. Voy a pedirte, Melanie, que te pongas de pie, por favor, para hacer tu renovación de tus promesas bautismales. Melanie, por el sacramento del bautismo se difundió la vida nueva, la vida del resucitado. Tus papás y padrinos se alegraron hace 15 años. Y el día de hoy, al celebrar esos 15 años, es necesario que tú misma renueves de manera consciente este propio compromiso que tus papás y padrinos hicieron por ti el día de tu bautismo. Por lo tanto, Melanie, el día de hoy te pregunto, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. Sí, renuncio. ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, Padre y al todo de todo pecado? Sí, renuncio. Bien, nos ponemos todos en pie, por favor. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Señor nuestro, que nació de María Virgen, que padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe que nos gloriamos de confesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a invitar a que traigan la Sagrada Escritura, por favor, la Biblia. Acerque hasta este lado, vamos a bendecirla. ¿Te gusta usted acercarla, por favor? Antes de que se la dé, vamos a bendecirla. Dios Todopoderoso, que con tu palabra nos bendices y nos santificas todo, dígnate bendecir esta Sagrada Escritura y haz que nuestra hermana Melanie la lea con reverencia y practique lo escrito en esta palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, ahora sí vamos a entregársela a ella. Melanie recibe la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. En ella encontrará diversas historias de los hombres y cómo Dios intervino en la vida de cada uno de ellos. Así Dios quiere hoy también intervenir en tu vida para darte la salvación. Al entregarte esta palabra de Dios, debes comprometerte a guardarla, a leerla y a practicarla para alcanzar así la vida eterna. Y recibe también ese rosario, signo del amor a la Madre de Dios, que debes tenerle todos los días de tu vida. Procura siempre rezarle en todo momento para que ella vaya modelando tu corazón, así como modeló el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Melanie, que ha renovado su promesa para Dios. Pueden sentarse, vamos a continuar con nuestra celebración presentando el pan y vino y lo que traemos en nuestro corazón. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos dice, fruto de la tierra. Thank you.
pónganse de pie. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en su casa. Pueden sentarse las personas que se hayan preparado para recibir la comunión. Hagan una fila aquí en el costado. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición y después de cada invocación van a responder amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le muestre su misericordia. Amén. Que los mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a regalarle un fuerte aplauso a la quinceañera. Muchas gracias. Que tengan todos un buen día. Thank you.
mayo. Bueno, mis amigos, pues vamos a dar inicio con esta cabalgata por acá de 15 años, oiga. Ya casi llegando por acá lo que es la joya del Quijote. Ya por acá los joya del Quijote. Del Quijote, del Quijote no. Del Quijote no, es joya del Quijote. Ándele. Es que nosotros nos habían dicho que era del Quijote. No, no, joya del Quijote. Joya del Quijote, muy bien. Por allá la familia Rojas. La familia Rojas, es correcto. La joya de los Rojas, joya Quijote. Muy bien. Bueno, pues ahí saludamos a toda la raza de caballo que anda por acá, acompañando por acá a Melanie en esta bonita fiesta de 15 años, oiga. Un ratito más, pues por allá andaremos presentes. Será el banquete, pues todo lo que vaya a acontecer, mis amigos, ya los estamos saludando a toda la gente por acá de este bonito lugar. Vamos a... Pónganle bueno esa cosa ahí. Aunque sean modernos, ahí hay de legítimo, güey. Ahí ponle algo ahí. Fabián Rojas. Saludos para Alonso Rojas y para toda la raza. Oye, de la joya. No, venga, ese güey ya se pendejo. No le mandan los que va a volar. Saludos a toda la raza, échale ganas, muchachos. Todos los muchachos que vienen por acá, pues aquí vamos a dar inicio, vamos a cabalgar un ratito, oiga, esta cabalgata por acá en honor de la fiesta de 15 años de Melanie Liliana Rojas Mata. Ahí les saludamos con mucho gusto a toda la gente, a toda la familia por acá de la joya del Quijote, oiga. Un gusto andar por acá llevándoles toda la familia Rojas, es correcto, llevándoles estas bonitas imágenes, ahora sí que ya completamente en vivo, oiga. Échale ganas, mis amigos, por acá de caballo. Súbale a la bocina, oiga. Échale rolas, acá la gente quiere guapangos, hombre. Lástima de relevo que tampoco está. Ay, no más. Bueno, mis amigos, pues así vamos a... vamos a seguir avanzando con esta bonita fiesta. Cerveza, oiga. Anda seca la raza.
la joya del Quiote, Bustamante. Soy, va. Por ahí más de ratito va a amenizar el relevo norteño y en la noche la música del conjunto innegable, oiga, la gente por ahí de Matehuala. Fabián Roja, hoy saludamos con mucho gusto a toda la familia Roja, la gente que ya se empieza a reportar por acá a través del Facebook. Los saludamos, oiga, ¿y era nomás? L Carrera ese cuaco, oiga. Vamos a bailar y seguimos echándole.
mañana me iré a ver si Rocío Roja. Ahí va el saludo para toda la raza, oiga. Toda la gente bonita que viene por acá acompañando en su caballo. Toda la gente que anda por acá arriba de su cuaco, oiga. Dando rienda. Recuerden que un ratito más les estaremos llevando completamente en vivo todo lo que es la recepción por allá, el banquete de estos 15 años. Pues ya más tardecita noche, pues todo el protocolo, todo el programa y desde luego el gran bailazo. Oiga, toda la gente, pues cordialmente invitada, la gente por acá de estos alrededores, que se deje venir la nochecita al baile con el conjunto innegable de Matehuala. Mandan saludos por acá, Adriana Rojas, y muchas felicidades y que te la pases muy bien. No sé si quieras aprovechar para saludar a tu familia, a la gente que está, pues que no va a estar presente en la fiesta, a la gente que anda por allá en la Unión Americana. ¿Hermanos tienes allá? ¿Cómo se llaman? Ángel Rojas. Ángel Rojas. Javier Rojas. Ajá. Y Ramón Rojas. Muy bien. Y mi hermana María. María. Bueno, pues a todas. Ellos no van a venir a la fiesta. Todos están allá. Sí. Bueno, pues los saludamos con mucho gusto. Toda tu familia que está allá de aquel lado. Bueno, pues ahí están saliendo los saludos, mis amigos. Dice por acá, Iván también te está mandando saludos. Rodríguez Vázquez. Saludos para Armando y Luis Gustavo. Para Juan González, la gente del Valle de Texas. Bueno, gente bonita, pues aquí seguimos, échale rolas, a ver qué sale por ahí. Saludarlos, oigan.
caballos guayos distintos que traen por acá en esta bonita cabalgata, ya bien contentos, aquí seguimos echándole ganas, saludando a toda la familia Rojas, oiga, con mucho gusto. Tamaulipas.
con toda esta bonita gente por acá, con la raza de a caballo. Ya. Gracias.
ya casi para llegar por acá. Pues a lo que será la recepción, oigan. Sí, la raza de Mississippi, de parte de Juan Rojas. Ahí los saludamos con gusto, oiga, bastante familia Rojas. Se está reportando, pues ahí los saludamos. Bueno, mis amigos, pues ya vamos a dar inicio ahora sí a lo que es la recepción, a lo que es el bonito banquete por acá de esta bonita fiesta de 15 años, oigan. Y vamos a iniciar por acá, pues ahora sí con lo que estará disfrutando la gente, que es una rica sopita de arroz. Por acá a este ladito es asado, ¿verdad? Sí, asado. Asado, un asado que se ve, pues ahora sí que bastante rico, bastante bueno. Por acá a este ladito también hay un picadillo que se ve también de igual forma muy sabroso, oiga, una comida que se ve deliciosa. Por acá, para que disfruten los amigos, los invitados, todos los familiares por acá, pues de la quinceañera del día de hoy, de Melanie Liliana Rojas. Miren nomás, son los platillos que estará disfrutando la gente. Ya por acá, pues ya los están sirviendo, ya los están llevando por allá. Y ahora sí que a las mesas para que disfrute la gente. Por acá también unos ricos frijolitos. Y pues saludamos con mucho gusto a la gente que está por acá trabajando en la cocina. Hombre, ahora sí las dejaron solitas. ¿Sí? Las dejaron muy lejos, ¿verdad? Muy lejos. Bueno, pero pues hay que atender a la gente. ¿Son familiares ustedes de la quinceañera? Nomás conocidos. Sí, conocidos. Ah, muy bien. Vienen nomás a apoyar por acá, sí, a la familia. No, pues qué bueno. Les tocó cocinar y les tocó, sí, servir los platos. Bueno, pues aquí saludamos a toda la gente, mis amigos. Es así como vamos a iniciar, pues ahora sí que esta bonita recepción, este bonito banquete. Saludamos por acá con mucho gusto, pues ahora sí que a la gente que le tocó cocinar, a la gente que le tocó servir y llevar los platos por allá. Y a toda la familia Rojas Mata, es un gusto saludarlos por acá. Por acá a este ladito vamos a saludar ahora sí que a nuestra patrocinadora, hombre. Bastantes gracias, muy agradecidos con usted por habernos invitado. Pues aquí la estamos saludando con mucho gusto. Vamos a ver si usted quiere saludar a su familia, a su gente. Sí, tengo mucha familia regada, para mis hijas, Yomara López y Karen Adalesa López Mata y Javier López Mata. Muy bien, ¿ellos en dónde están? Ellos están, uno en Monterrey, uno en San Antonio y uno en Michigan. Ah, muy bien, bastante familia. Ese es el esposo de mi Karen. Ah, muy bien, gente que hay en Monterrey. Sí, Nuevo Laredo, Nuevo, mi hermano Laredo. Pedro Castro, a Marcelina Mata, toda su familia. Muy bien, la familia Campa.
Muy bien, la familia Campa, la familia Mata, sí. Los saludamos con mucho gusto, la familia Rojas también. Sí, venga, bastante familia Rojas, ¿verdad? Sí, es bastante. Sí, están, sí. Hay bastante gente regada. Sí, regada en Estados Unidos y aquí en México. Sí. Bastante gente regada. No, pues la saludamos con mucho gusto y de antemano le agradecemos la invitación que nos hizo para estar pues presentes en esta fiesta de 15 años. Sobrina, ¿verdad? Sí, mi sobrina. Sí, muy bien. Sí. No, pues hay que disfrutar mucho la fiesta, hay que bailar más de ratito. Sí, hay a ver si hayamos bailado. Sí, pues para que se quite el frío, sí, porque se va a poner bueno el airecito. Sí. Entonces hay que disfrutar de la fiesta y reitero el agradecimiento a usted. Sí, gracias. Pues aquí vamos a andar saludándolos a usted y a toda su familia, a toda la gente. Y para la familia Castro, que también está en Río Grande, y unos sobrinos. Ya, muy bien. La gente por allá, mire, acá se reporta Anthony Rojas. Ah, sí, son familias de aquí todas. Ah, muy bien. Sí. Bueno, pues aquí los vamos a saludar. Sí, está bien, que gracias. Más de ratito, si tiene más saludos, nos lo hace saber y para que, okay, para que salude a su gente, a su familia. Sí, gracias. Bueno, mis amigos, pues es así. Como estamos iniciando, ahora sí que este banquete, ahorita vamos a ir por allá con la gente. Están por allá, pues, acá atrasito en la cancha, disfrutando, pues, ahora sí que de todo esto. Michelle García. Un saludo de parte de Jimmy Tobar. De parte de Miranda también. Bueno, la gente que ahí se está reportando. Acá a este ladito también hay barbacoa, oiga. Hay barbacoa también, mira. No se ve, pero si bien buena. Esa barbacha. Una barbacoa muy deliciosa que no podía faltar en este banquete. Una fiesta de 15 años de Melanie. Miren nomás, por acá los viejones traen otra hielera llena de barbacha. Miren nomás. Harta barbacoa va a haber en esta ocasión por acá en este bonito y tradicional banquete, ¿verdad? Y los estamos invitando a todos ustedes, ¿verdad? A toda la gente que nos alcance a sintonizar, toda la gente que nos alcance a escuchar, ¿verdad? La invitación está abierta para toda la gente, para que se vengan a disfrutar un ratito de la fiesta, la comida pues hasta donde alcance para la gente, para los invitados, pues el baile ahora sí que por acá con los muchachos del Conjunto Innegable, todos están invitados para que se vengan a ser partícipes de este evento. La gente que está, la raza que está por acá en el hoyo, la barbacha, ya. Está buena, viejones. ¡Fallo! Mira nomás. ¿La cabeza dónde? Harta barbacha que hay. Hay, pero bastante barbacha para toda la gente. Mira nomás, qué bonito. Pues ahí los saludamos con mucho gusto. La gente que le tocó trabajar acá en el hoyo de la barbacoa, toda la raza, Michelle García, saludos, toda la raza que se reporta de la Unión Americana, y los saludamos con gusto, oiga, todos los amigazos que andan por acá, la gente que venía hace ratito por ahí en la cabalgata, ¿no? Que ya le andan echando ganas ahorita por acá, le andan entrando a la barbacoa, miren nomás. Salió bien buena. Sabrosa. Mire, bien sabrosa. Qué bueno que haya salido muy bien. Bueno, pues ahí los saludamos con gusto a todos ustedes, amigos. Échenle ganas. Mire nomás. Sabrosa. Esta es la barbacoa que echan por acá, la merita joya del Quiote, Bustamante, Tamaulipas, oiga. Ánimo, saludos mis amigos, pues la gente que no está presente, oiga, les envío bastantes saludos a toda esa gente bonita que no está presente, toda esa gente bonita que anda por allá en la Unión Americana, la gente de Monterrey, la gente de Nuevo Laredo, toda la familia Campa, la familia Mata, la familia Rojas, oiga. Por acá este amigazo que lo vemos, anda bien entretenido, amigazo. Es familiar usted, ¿verdad? Mire nomás, y anda, es padrino y tío, y anda bien atareado. Pues ahora sí que atendiendo a los invitados, ahorita un ratito más, pues lo estaremos saludando con mucho gusto y con mucho cariño a todos ustedes. Nos vamos a arrimar por allá, ahora sí que donde está, a ver, por acá la hija de nuestra patrocinadora, que no se nos vaya. Sí. Vamos a saludar a la gente. Sí. A su familia que tenga por allá. Pues a mi hermano Francisco Javier, a Yomara López y a Karen Chaires, Lupe Chaires. Ajá. Que están en Michigan, San Antonio. Es correcto. Sí. Bueno, toda esa familia que está regada, que no puede sí. asistir al evento, sí. los saludamos con mucho gusto. Sí.
¿Alguien más? Pues a Javier Rojas, Ángel Rojas, María Rojas. Muy bien. Sí, a los Rojas, Rojas, los Aires, también. Los Campa también, sí, mucha también familia. Los Campos. Bueno, a toda los la gente. Castro también, allá en Laredo también. Mira, acá alguien dice, mi hermanita hermosa, te amo, más no sé quién, no sé sí. quién sea. Aquí aparece así en el Face. Ah, es mi hermana. Más no sé, ¿sí? no sé cómo se llame. Es mi porque hermana. No aparece ahí con el nombre. Sí. ¿Quién es? Es mi hermana. ¿Pero cómo se llama? Yomara López. Ah, Yomara López. Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí le enviamos saludos también. Sí. Karen Chaires también se reporta. Sí, por a mi acá. Tío Perico de Laredo también le mando saludos. Bueno, es sí. correcto. Toda la sí. gente. Bueno, sí. te dejamos un ratito más sí. si quieres enviar más saludos. Sí. Con gusto. Gracias. Bueno, mis amigos, pues los estamos saludando por allá. Yomara López, la gente que se reporta en la transmisión en vivo, oiga, a veces por el nombre que aparece aquí en el Facebook, no los ubico bien, pero la gente que se está reportando, toda la familia, los amigos, es un gusto saludarlos, oiga, a toda la gente por acá, de la joya Bustamante, Tamaulipas, oiga, pues estamos de fiesta, fiesta de 15 años por acá, este ladito. Si usted nos alcanza a escuchar, nos alcanza a sintonizar, oiga, pues ayúdenos a compartir la transmisión, ayúdenos a dejar su mensajito, ayúdenos a comentar, a dejar sus saludos para la quinceañera, para la familia, oiga. Pues aquí andamos echándole ganas con este evento. Cerramos la agenda del 2023 con este evento. Cerramos, le damos brochazo a este año, oiga. Un grandioso evento por acá. De este ladito pues están las bebidas embriagantes, oigan. Bebidas embriagantes y no embriagantes. Refresquitos de sabor. Y las cervecitas esas amarillas. Casi no las conozco. Anthony Rojas, el saludo. Bueno, a toda la familia Rojas, oigan. A este chavalón también que ha andado bien activo desde la Santísima Misa. Y lo saludamos con gusto, mi amigo. ¿Mande? Desde tempranito andamos bien activos. Es correcto, mira, desde bien tempranito bien activos. Y aquí lo vemos todavía echándole ganas. Bueno, en ese es todo, andamos. ¿Usted qué es de la quinceañera? Primo. 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 Mire qué bien. Y a usted le tocó llevarla y traerla. Llevarla y traerla. Y andarla moviendo para sí, donde se necesitara. Bueno, pues ahí lo saludamos con gusto, viejón. Y muchas gracias por andar aquí al pendiente. Sergio Rojas, ahí le va el saludo, viejo. Toda la raza. ¿Alguien a quien quiera saludar, mi amigo? A toda la raza que está en Estados Unidos, primo. Todos los primos que no pudieron venir. Bueno, a toda esa gente la saludamos con gusto. Se la están perdiendo, pero... Se la están perdiendo, bueno, pero aquí ahí será para la próxima. Karen Chaires. ¿Dónde andan los Chaires? Oiga, pues miren nomás. Bastantes refresquitos y cervecitas para disfrutar con mucho gusto. Pues de esta bonita fiesta de 15 años, oiga, pues aquí nos andamos saludando con mucho gusto. Vamos a saludar también por acá este ladito, pues a las damas de honor, las damas que están acompañando a Melanie, aunque no fue el nombre, pero sí es correcto, Melanie Liliana, sus 15 años, pues acá en este día 30 de diciembre, oiga, pues acá están las damas de honor, que les da pena salir, no quieren que los vean. No quieren salir en el Facebook. Dice por acá María Rojas, un saludo para Mario Rojas, la gente de Texas. Bueno, ahí les saludamos con esto, ya. Todas las damas de honor. Hombre, están muy serias. A ver si de rato que está el baile así están de serias. Les da pena salir, no quieren salir. Bueno, pues acá nuestra quinceañera, aquí la estamos saludando. Ya está disfrutando por acá de la comida, buen provecho. Gracias. ¿Estás disfrutando de la fiesta? Sí. No, qué bueno. Oye, el saludo para tus hermanos. ¿En dónde están? Ellos. En Estados Unidos. ¿Cómo se llaman? Norte Carolina. No, pero tus hermanos, ¿el nombre de tus hermanos? Ángel Rojas. Javier Rojas, Ramón Rojas y mi hermana María. Muy bien, a toda la gente que está por ahí de aquel lado. Sí. Bueno, pues los saludamos con mucho gusto. Sí. Te deseamos muchas felicidades y que sigas disfrutando de la fiesta. Sí. Y de rato hay que bailar mucho. Sí. Todos invitados al baile, que se venga sí. la gente, ¿verdad? Ajá. A bailar un rato. Sí. Bueno, diviértete mucho y pásala muy bonito. Rojas Rangel.
la gente de Filadelfia, la gente por allá de Pensilvania, oiga, ahí los saludamos también con mucho gusto por allá, la gente de Pensilvania, un gusto saludarlos. Bueno, vamos a saludar también por acá a los chambelanes. Vamos a ver si ellos quieren salir o no quieren salir. Pues también andan medio serios allá. Ánimo, viejo, ánimo. Mira nomás. ¿Cómo ese ratito si venía ahí echándole rolas en la cabalgata? No, ahorita ya están muy apagados. Bueno, provecho, provecho. Karen Chaires. A ver, ahorita vamos a regresar por acá. Hacerle llegar el saludo. Te manda saludos, Karen Chaires. Gracias. Bastante familia que te está reportando. Por allá la familia Chaires, la familia Rojas. Dicen que te la pases muy bien y que te diviertas mucho. Casi anda seco el amigo, oiga. Nomás usted carga de esas, oiga. Mire nomás. Bueno, saludcita y buen provecho. Por ahí dice, rey de mil coronas, la locura. Échele ganas, mis amigos. Saludos para ustedes. Y gracias como los médicos y buenos compañeros. Para que sea usted, gente bonita por acá, de la joya. Oiga, por acá vamos a enviarle saludos para Eva Mata y para toda su familia. Vamos a enviarle los saludos de parte de Herminia Mata. También hay para Mireia Mata. Ándale, pero bueno, amigo, mando ahí toda la cuadrilla. Dice así. Para el campo también. Saludos para toda la familia Campa, la familia Chávez, oiga. Toda la gente que está disfrutando de esta bonita fiesta, oiga. Un saludo. Aprovecho, aprovecho a la gente. Tengo una dice muchas felicidades. Aquí dentro de 15 años de parte de Rojas Rojas. Y la familia Rojas que se reporta, ¿verdad? Pues así seguimos animando a toda la familia Mata, la familia Pérez, la familia Campa, de parte de la señora Herminia Mata, también saludamos a la Mata, y a toda la familia, la gente por allá de Nuevo Laredo, la gente también por allá de San Antonio, Texas, la gente de Houston, la gente por allá de Monterrey, ya, Celia Gallegos, saludo para la Mata. Por aquí anda bastante gente, bastante familia, bastante gente que anda disfrutando de este evento, ¿verdad? Ustedes son de estar por acá, saludándolos,
ratito pues les estaremos llevando todo el protocolo y por supuesto el baile. Mientras tanto, la presencia del relevo norteño. Hay más gente, más familia, más amigos, más familiares. Ya se están disponiendo a disfrutar. Ahora sí que por acá de los sagrados alimentos, oiga, ya se están acomodando para disfrutar pues de todo esto que preparó la familia. Para festejar estos 15 años. Para toda la gente que está por acá de este lado. Para toda, buen provecho. Qué bonita fiesta, bastante gente por acá, de la joya del Picote. Ya. Provecho, provecho. No, todos bien. Bueno, ¿verdad? No tengo plato. Este no. Ah, uno. Mamá. La gente que se reporta en la transmisión en vivo, oiga, gusto saludarlos a todos ustedes. La gente de Saletrillo, oiga, también. Toda la gente de Bustamante, Tamaulipas, la gente de Tula, Tamaulipas. La gente por allá de Pancho Villa. La gente por allá de San Isidro, la gente del 5 de mayo. A ellos es un gusto saludarlos. Aquí estamos. Ánimo, ánimo, mi amigo. Provecho, provecho. La gente que sigue disfrutando por acá. Pues de toda esa comidita que está muy sabrosa, ¿verdad? Echando las cervecitas bien frías, oigan. Pues saludita de la buena. Ya andamos cerrando el año, ya andamos despidiendo este año 2023. Ya les andamos deseando felices fiestas de año nuevo. Que la pasen muy bien. Y en familia, oigan. Nosotros con este evento cerramos el año. Y qué bonito, es un gusto cerrar el año por acá con la gente. Tamaulipas, oigan. Provecho, provecho. Ánimo, ánimo. Saludamos a Yuri, a mi familia.
Ella Mata, mi familia, toda la gente bonita. Provecho, provecho. Saludos, saludos para todos ustedes. Saludos para mi hermana que está en el estado de Virginia. Muy bien. Bueno, ahí los saludamos con gusto, la gente de Virginia. Buen provecho para todos. Está todo muy rico, ¿verdad? Bueno, qué bueno que estén disfrutando de la fiesta. ¿Ustedes son de aquí? De Nuevo Laredo. Ah, mire qué bien. Desde bien lejos vienen. Sí, así es. Más para acompañar a la familia y disfrutar de la fiesta. Bueno, pues que se la pasen muy bonito. Que disfruten mucho de este evento. Gracias. Bueno, mis amigos, pues aquí seguimos saludándolos. A ver, acá de este ladito vamos a saludar a la gente también. Provecho, provecho. Gracias, gracias. La gente de Victoria, Tamaulipas. Victoria. Ahí los saludamos con gusto, oiga. Toda la gente que viene por allá de Nuevo Laredo y de Ciudad Victoria, es un gusto y un placer saludarlos, oiga. Seguimos avanzando, oiga, seguimos continuando de fiesta, seguimos el ambiente, seguimos prendiendo el cerro, sí señor. La gente por acá sigue disfrutando, pues, de la comida, de los alimentos. Buen provecho para todos. Vamos a saludar, pues, a la familia. Acá de este ladito está un pastel enorme, un pastel muy bonito. Miren nomás. Hay por allá pastelitos, hay postres para que disfrute la gente. Vamos a ver por acá. Anda la señora María Luisa. Vamos a ver por acá. Señora, queremos aprovechar para que le mande saludos a sus hijos. A mis hijos. A Javier Rojas y Ángel Rojas Mata y Ramón Rojas Mata y mi nuera Flor. Muy bien. Toda su familia que está por allá en la Unión Americana. Sí, bueno. Y a toda la gente que la apoyó para hacer esta fiesta de su hija. Sí, gracias a todos que me apoyaron. Bueno, bueno. Y que la gente que pueda que se vengan al baile. Sí, que se vengan, ¿verdad? Al baile. A bailar un rato. Bueno. Pues aquí les saludamos con gusto a toda la familia Rojas Mata, a toda la gente que anda por allá de aquel ladito. Bueno, nomás oiga, bastante familia. Hace un ratito también por ahí les estuvimos llevando, pues, unas imágenes de la cabalgata, ¿verdad? Por allá hubo una cabalgata muy bonita, muy emotiva, con puros cuacos correlones. Activa desde la mesa, que andaba por allá acompañando a su sobrina. Sí, aquí andamos hasta que se acabe. Muy bien, y de rato hay que bailar bien harto. Ahorita vamos a bailar. Así debe de ser. Vamos. Adriana Roja. Bueno, por ahí está saludando. Aquí andan bien activas. Echándole bastantes ganas, hombre. Con la música inconfundible. Atendiendo a los invitados. Que salga muy bien.
era 100% de mi vida yo tenía para la cura. Pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda la vida, todo lo que más quieras, demostrándote mi amor. ¡Ay! De tú le damos mil, por favor, para Guatemala y el mundo. Este mega escenario del conjunto innegable, la gente por allá de Matagual, oiga, esos muchachones músicos que de veras tocan muy bien, así que la gente que nos alcanza a escuchar, la gente que nos alcanza a sintonizar, no se lo pueden perder, oiga, porque se va a poner bueno el ambiente, se va a poner bueno el baile, alrededor de las 7, 8 de la noche, por ahí vamos a dar inicio, pues, con el protocolo, y después del protocolo nos vamos a ir al bailazo a zapatearle bonito, para quitarnos este frío. Hoy nos seguimos saludando con mucho gusto a toda la gente, a toda la familia, acá que siguen disfrutando esta fiesta de 15 años, en la merita Moya, el Quiote Bustamante Tamaulipas. Fiesta, oiga, qué bonita fiesta, muy alegre, muy emotiva. Esta con la música del relevo norteño, para Fara, oiga. Vénganse a echar un plato de asadito, de picadillo, de barbacha. Y seguimos enviándoles estas imágenes para todos ustedes. Ahí le tienen bien, gracias a todos ustedes.
la gente de la Laga, la gente de Uruguay, la gente de San Rafael, también mis amigos Rojas. Pásenme el otro tema que tenemos ahí, agenda. Provecho, provecho. Pásenme este tema, claro que sí. Agendado para ir para toda la raza bonita que te dice así. Mamando, compadre, sube. Pura comida por ahí de rancho. Bien sabrosa, bien rica. Que me sean deseado la prueba. Los chambelanes traen ganas de bailar, pero no quieren salir en la cámara, oiga. Andan medios apagados. Se le ganan, muchachos, hombre. ¿Por qué andan muy serios? No se pongan serios, hombre. Que no ven que las muchachas los quieren ver. Y ustedes que no quieren salir. O otra que tiene novia y les pega. Por eso no quieren salir, ¿verdad? Échenle ganas, échenle ganas. Ahorita vamos a bailar, ¿eh? Bueno, ¿o no bailan? Para la raza que anda por acá, este ladito, ¿eh? Échenle ganas, muchachos. Oiga, tus muchachos vienen. Se me hace que del deporte. Venimos de jugar un rato. Viene nomás ese rato, por ahí pasamos y... vimos que andaban echando un partido por ahí de fútbol. Échele ganas, muchachos, bienvenidos. Pásenle a disfrutar de la fiesta, oiga. Fabián Rojas, pues es que no quieren saludar a esos muchachos, no quieren saludar a la raza, oiga. ¿Qué podemos hacer? Échele ganas, muchachos, échele ganas. Pues aquí andamos saludándolos, oiga, con mucho gusto en esta grandiosa fiesta. Aquí seguimos. A ver por acá. Pero él se va a buscar, pues estará mis amores. Vamos a seguir saludando a la raza para de qué lado. Vamos a ver qué sigue aconteciendo. A ver si no se nos corta la señal. Está algo retirado, pero creo que sí alcanza. Ceci Chávez, saludo para Daniel Ayala. Vamos a ver qué sigue aconteciendo por acá en la cocina, por acá donde pues está saliendo la comida calientita y sabrosa, por acá donde siguen saliendo los platos de picadillo, de asado, de mole, de barbacoa, pues de bastante comida, oiga. Por acá también la gente, que los muchachones, que pues por acá siguen disfrutando de la fiesta acá de este ladito. Ellos hicieron para acá y pues acá están disfrutando de sus cervecitas bien frías, disfrutando pues ahora sí que de todo el ambiente, oiga. Y un ambiente muy bonito por acá en La Joya, Bustamante, Tamaulipas. Por acá ellos siguen echando cervecitas bien contentos. ¿Cómo andamos? Ya estamos bien llenitos. Bueno, qué bueno. Qué bueno que ya ahora va a echar pura cervecita bien fría. Miren nomás, qué bueno. ¿Hay unas por ahí? Pues andamos bien secos. Bueno, dije que nos vamos a echar una. Pues ahorita a ver si conseguimos. Que trae un pinche paquete. Ahorita a ver si conseguimos algo por ahí. No andamos mal. Bueno, ahí los saludamos con gusto. No andamos mal. ¿Verdad? Esa es la cámara, tiene que disparar algo. Apenas, hace falta. Bueno, se le ganas, mi amigo. Miren nomás. Acá los gallitos colorados que andan por ahí. Pues vamos a seguir viendo por acá de este ladito. ¿Qué sigue aconteciendo? ¿Qué sigue sucediendo? Pues por acá siguen sirviendo, siguen trabajando fuerte la gente por acá. Por acá de la cocina, oiga. Siguen bien atareadas por acá. Para Tano Rojas, Adrián Rojas. Ahí los saludamos con gusto, oiga. Toda la gente que se sigue reportando con mucho gusto. Pues acá de este lado siguen bien atareadas las gentes por acá. Sirviendo sus platillos de comidita para toda la gente, oiga. Que se ven bien sabrosos. Miren nomás. Pura comida de rancho, pura comida sabrosa.
Sí, ahí va. ¿Por qué? ¿Qué dice? Échenle hartos platos. Bueno, por acá le tocó acarrear los platillos, mi amigo. Ahora me tocó, sí. Bueno, no, pues ni modo. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Pues hay que echarle, ya que más hacemos. No. Ni quejarse es bueno. No, no, para nada. Bueno, ahí lo saludamos con gusto, mi amigo. Échale ganas. Dele gracias, gracias. ¿Tiene raza en la familia o amigos en el norte? Sí, en Houston. ¿Para quién saludamos? A Marco Antonio. Un saludo a Marco Antonio. Muy bien. Que trabaja en las líneas. Es correcto. Saludote, viejo. Bueno. No puedo venir, pero ahí estamos. Bueno, ahí lo saludamos con mucho gusto. Siga le echando ganas, mi amigo. Bueno, por acá. Tenemos la familia que anda, pues acá de este ladito. Andan, pues ahora sí que disfrutando del evento por acá ellos. La familia a veces anda un poco entretenida. Andan por acá. Pues entretenidos, atendiendo, alistando todo para que toda esta fiesta pues salga muy bien, que salga a la perfección, oiga. Pues aquí seguimos con todos ustedes acompañándolos. Sigue bien activo por acá el amigo, echándole bastantes ganas. Toda la raza en Houston. Muy bien. Nos miramos pronto. Claro que sí, toda la gente que se quedó por allá de aquel ladito. Sí, todos los sobrinos que están en Norte Carolina, saludos. Muy bien. Echándole ganas. Echándole ganas, por acá bien activo. Sí, sí. Pues aquí andamos, mi amigo. Ánimo. Hombre, pues andan bien activos toda la familia, todos los primos, los tíos, los padrinos. Las tías no se diga también, bastantes tías que vienen por allá. Ahora sí que de la Unión Americana, oiga. Aquí estamos en Tebacles y Cerros, compadre. Claro que sí. Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dicho.
del estado de Atlanta, oiga. Ahí les saludo con mucho gusto a ustedes. Con gente bonita, un gusto saludarlos. La gente de Saletrillo, échale ganas, viejón, échale ganas. ¡Saluda, viejón! ¡Échale ganas! ¡Véngase la raza, chataco! ¡Véngase a disfrutar de la comida, oiga! Esto sí es comida, oiga. Comida de rancho. Una comida de rancho es correcto. Hoy nomás. Yo siempre te quiero. Miren nomás, se va a llevar ese pajarito que está ahí enjaulado. Hasta Houston, Texas se va a ir. Miren nomás, bueno, pues ahora sí. A Houston y Alabama. Bueno. Desde la joya Bustamante hasta la Unión Americana, oiga. Miren nomás, qué bonito. Toda la familia, todas las tías, bien activas, oiga. Y de rato le van a zapatear bonito. Javier Rojas, Ramón Rojas, Ángel Rojas, Miguel Rojas. ¿Quién más me falta? Luis Rojas, Genaro Rojas, María Rojas. Una canción viejita. Va por el 1911. Para toda la familia Rojas que no vinieron, como quiera no vinieron, pero haz de cuenta que están aquí. Muy bien. Es correcto, para que no se pase nadie, para todos los Rojas. Exactamente. El cordial saludo, bueno. Ahí saludamos a toda esa gente bonita que se quedó por allá. Sigan disfrutando de la fiesta. La gente de Alabama, la gente por allá de Houston, Texas. Aquí les seguimos saludando con mucho gusto a toda esa gente bonita, a toda esa gente que sigue disfrutando de la fiesta, mi señor. Pero nomás ya por acá, pues ya listándose ya, por ahí checando los detalles del protocolo también para ver qué es lo que va a continuar, qué es lo que va a seguir. Y pues aquí seguimos saludándolos, oiga, ya casi vamos a hacer una breve pausa, ya casi vamos a hacer un corte comercial, porque pues ya también ahorita en unos breves instantes se viene lo que es el protocolo y más despacito el bailazo, oiga. Aquí
se gana la noche de Monterrey, presente las artistas de esta tarde y esta noche. Recuerde que en un momento más estará con usted el grupo innegable por allá de Matehuala, me dijo el jovenazo ahí, que parece que los pasos vienen pegando fuertemente. Nosotros estamos un ratito más con ustedes por aquí, porque es la gente que está pertenece a la familia Rojas. Ahí, que nos ha invitado por esta región. Saludos a la gente de Ciudad del Maíz, saludos a la gente por ahí de Reynosa, saludos a la gente que nos acompaña por ahí de Tula, a la gente que nos acompaña de Santillo, Verdolaga y lugares anexos. Saludos, aquí estamos. Bueno, mis amigos, aquí seguimos echándole ganas. Oiga, ahí para don Cipriano Rojas, la gente de Nuevo Laredo, es correcto, los saludamos con gusto. Vamos a ver qué tiene por acá, vamos a ver qué saca la cuchara con los amigos del relevo. El relevo, no te digo, padre, pues saludos para la gente por ahí, nos escuchan, nos ven, saludos desde aquí, la gente del Mágico Valle, la gente por ahí de Reynosa, Matamoros, por ahí de lo que es Harrison, Houston, Mission, y qué más, ándale, Dani dice. Con solo verte, con eso estoy muy contento. Con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Y me morirá si siente lo que yo siento. Dímelo pronto, o conmigo eres feliz. Si corresponde al cariño que te tengo, no más me deja la cosecha levantar. Te lo aseguro que con el tiempo tendremos a un heredero que nos venga a consolar. Desde vacas y de cerro, primo. Aquí en la comida, ¿sí? ¿De dónde la gente se va a romper? La gente de la capital de la historia. Ah, sí, ahí jala.